Soy Jin Sakai, el sobrino del señor Shimura. Acudo a vengar su honor. Jin. Vuestro tío me ha contado maravillas de vos, Jin Sakai. Mas verá a su sobrino, afligido y humillado, postrarse ante el Imperio Mongol. ¡Jin! Es vuestro momento, señor Sakai. Venid aquí, pajarito. Vuestro tío os mira. ¡De tío, señor Sakai! ¡Te decollaré! Basta. Rendíos. Mostradle a vuestro tío cuán fácil se instaura la paz. Haceos un favor. Fallé. De nuevo. Padre. Jin. Ayúdame. Que tu muerte beneficie a todos. Joven señor, es la hora. Ya voy, Yuriko. Toda la isla ha venido a llorar a vuestro padre. ¿No puedes echarles? Debéis enfrentarlos, Jin. Ahora sois el líder del clan Sakai. Sí. No estáis solo, Jin. Vuestro padre es el viento a vuestra espalda. Vuestra madre, los pájaros en los árboles. ¿Y el tío? Él os lo dirá. En la pira de vuestro padre. Gracias, Yuriko. Si necesitáis consejo, el clan Adachi os ayudará. Tu padre protegió al pueblo, sobre todo. Un verdadero samurái. No pude salvarlo. Fui un cobarde. Jin, eres un samurái.
ha muerto por mi culpa. Tu padre cayó en combate salvando a su hijo. Fue honrado con una muerte honorable. Continuará su legado. Su espíritu reside en esta espada. Estará a tu lado. Mañana vendrás a mi fortaleza. Yo te amparo. Mas hoy, despídete de tu padre. Puedo salvarlo. Vamos, vamos. Yuna. Jin, ¿qué ocurrió? Hallé al señor Shimura. No pude salvarlo, pero el Khan estaba allí. Le fallé a mi tío. Al menos estás entero. Juré proteger esta isla con mi vida. Mas los mongoles robaron nuestro hogar. Mataron a los samuráis. Olvidaste lo que es luchar contra alguien más fuerte que tú. Sentirte débil. A veces, al mirar a la muerte a la cara, hay que hacer lo que sea para sobrevivir. El Khan espera una guerra contra los samuráis. Anticipará nuestros movimientos. A menos que hallemos formas de sorprenderlo. Taka no aguantará en una jaula mongola. Yuna, salvaremos a tu hermano. Y también a tu tío.